Si quieres aumentar la retención de tus jugadores en tu servidor, este tutorial probablemente te va a servir, ya que vamos a estar viendo cómo crear recompensas diarias para que continúen entrando a tu servidor cada día, cada semana y cada mes. El plugin que vamos a estar usando se llama AX Rewards, y aunque también hay otros plugins de este tipo, muchos son de pago si requieres de ciertas características, como por ejemplo soporte para bases de datos, que esto es imprescindible si tienes una network. Además de que también se pueden personalizar los menús y crear otros menús, por lo tanto podríamos tener varios menús de recompensas, aparte de poder usar placeholders y demás que vamos a estar viendo en este vídeo. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Primero de todo, os quiero enseñar lo más básico, que es el menú de recompensas. Si escribimos /reward, se nos va a abrir este menú, que viene creado por defecto, donde podremos claimear la primera recompensa y también la otra recompensa. Pues bien, vamos a empezar ya configurando el plugin. Vamos a tener que ir al apartado de, a la carpeta de AX Rewards, obviamente, y vamos a ir primero a la config. Aquí podremos modificar el prefijo de los mensajes que se envíen por el chat. Luego podremos configurar también la base de datos, en el caso de que estemos usando una base de datos para tener todo conectado en nuestra network, ¿vale? Podéis crear una base de datos en vuestro hosting, en Redly Hosting está aquí, en databases, y simplemente podéis poner los credenciales de la base de datos aquí. Luego, como he dicho, hay placeholders, y aquí vamos a poder configurar el formato de tiempo del time placeholder. Primero de todo, vamos a poder usar la hora, minuto y segundo, que es como viene por defecto, ¿vale? O si queremos de esta forma o de esta otra forma, lo podemos modificar aquí simplemente poniendo 2 o 3. En este caso me gusta dejarlo en el primero, así que le voy a dejar en 1. Después podemos modificar también los aliases del plugin para los comandos. Y por último, si se nos va a notificar cuando haya una actualización del plugin. Volvemos para atrás y tenemos el archivo de lang donde podremos traducir todos los mensajes. Yo no lo voy a hacer y vamos a ir directamente a lo que nos interesa más, que es el tema de la personalización de los menús. Vamos aquí a ir a menús y por defecto hay el menú default creado. En este caso yo voy a duplicarlo y le voy a poner de nombre tutorial, por ponerle algo. Voy a entrar y vamos a empezar a modificarlo. Primero de todo vamos a modificar el nombre, la cantidad de filas que va a tener el menú, por defecto 3. Yo en este caso le voy a poner 6, como máximo puede tener 6, así que voy a ponerle el máximo. Después vamos a poder modificar el comando que vamos a estar usando para acceder al menú de recompensas. Como os he enseñado antes, con /reward se podía abrir ese menú y con /rewards también se podía abrir, ¿vale? Yo en este caso lo voy a modificar y le voy a poner tutorial delante, simplemente para que sea un poquito diferente al que viene por default. Y ahora ya vamos a entrar al apartado de ítems. Primero de todo, donde queremos colocar el botón de cerrar el menú, ¿vale? En la posición que queramos aquí. Luego el material que se va a ver, el nombre y el lore. Y vamos a empezar ya con el primer ítem para tener la recompensa. Voy a ponerle de nombre Reward Free porque esta la vamos a hacer que sea gratis, ¿de acuerdo? Vamos a escribir aquí la posición, el cooldown en segundos, que esto pues creo que es 24 horas, y luego el comando que se va a ejecutar cuando le demos clic. Si os habéis fijado, se me ha dado un lingote de hierro. Pues básicamente es este comando de aquí. Si queremos que se dé al jugador un bloque de diamante, pues simplemente lo modificaríamos de esta manera. Y además, si queremos que se envíe un mensaje a todo el servidor de que este jugador ha claimeado esto, pues podríamos poner say bloque de diamante claimeado. Aquí vamos a poder modificar el ítem que va a tener cada uno de los botones para claimear, ¿vale? En este caso, como habéis podido ver antes,
era un minecart con un cofre. Aquí podremos modificarlo, yo en este caso lo voy a dejar igual. Y podremos modificar el nombre, por ejemplo, poniéndole Free Reward. Luego en Lore podremos modificar la descripción. Aquí pues sería recomendable modificar esto para especificar qué cosas tiene el ítem de Climeo, ¿vale? En este caso pues tendría que modificarlo a Diamond Block. Pero esto es la configuración de si es climeable. Si no es climeable porque ya se ha recibido, pues también podremos especificar el material, el nombre y la descripción. En este caso yo le vuelvo a poner lo mismo de Free Reward. Y aquí, como veis, ya podemos estar usando para especificar el tiempo de espera que se tiene que esperar la persona antes de poder volver a climear. Pues simplemente con el placeholder time podremos especificar, ¿vale? Yo en este caso volveré a poner esto aquí y tal. Ahora además podemos crear otro ítem climeable, pero que se necesite una descripción, ¿vale? Podemos modificar pues exactamente lo mismo, el slot, el cooldown, pero además podemos agregar esta opción de permission y escribir aquí el permiso que nosotros queramos, ¿vale? En este caso le voy a poner free reward y luego tendría que ir a lag perms o el plugin que use de rangos y agregarle este permiso al rango que quiera. A ver, de hecho no sería el free, me he confundido. Podríamos ponerle rank reward, por ponerle algo. Y aquí pues es básicamente lo mismo, el claim command, si es climeable pues lo que va a salir, si no es climeable lo que va a salir y demás. Si vamos a la wiki del plugin también podremos ver que hay estos dos placeholders con cada una de las descripciones. Este es simplemente para ver el nombre de rewards que no ha coleccionado un jugador y esto es básicamente lo mismo pero especificando un menú. Y si estás buscando más maneras de atraer más jugadores y de retenerlos, te recomiendo que te mires el vídeo que está apareciendo ahora mismo. Es un programa de analíticas que te va a dar muchísima información. Así que bueno, nos vemos allí.